hay días en que nos levantamos con las pilas, pero bien bajas, como hay días en que nos levantamos con más actitud de que, no, pues ahora esto, pero hay días en que no es lo que nosotros queremos y otro día para abajo todo. Entonces, pues sí nos acordamos de las técnicas que, pues no, o sea, una respiración, una relajación o algo. Entonces, ya como que eso nos empieza a levantar otra vez. Pues soy Norma Ledesma Ortega, tengo 54 años y hace 19 años que fue fundada esta organización, Justicia para Nuestras Hijas. Por el lamentable desaparición y feminicidio de mi hija Paloma Angélica Escobar Ledesma, de 16 años de edad, empezaron a sacar las notas, entonces hubo otras familias que se acercaron conmigo y empezamos a buscar juntas no solo a Paloma, sino a Paloma y a otras jovencitas que hacía 1 o 2 años anteriores que habían sido también desaparecidas en las mismas circunstancias, tenían aproximadamente la misma edad, era en el centro de la ciudad, venían de familias de escasos recursos. Familias que no teníamos ni poder político ni económico, familias insignificantes para el Estado, por decirlo así, que nos teníamos que esperar 72 horas para que fueran buscadas, que si habían ido con el novio, que muy probablemente iban a llegar rápido, con algún nieto o que iban a llegar ya casadas o algo así, ¿no? Siempre era lo que nos decía la autoridad, autoridad que pues, total y absolutamente insensible, incapaz de poder comprender que eran muchachitas que estaban desapareciendo, muchachitas que se las estaban llevando, jovencitas que estaban captando para llevárselas para fines en particular. Que estos grupos tenían, ¿no? Pero bueno, algo era seguro. Nos trataban así porque desconocíamos nuestros derechos. Empezamos solamente con un caso, que era el de Paloma, y al mes ya teníamos 7 casos. Ahí decidimos que teníamos que juntarnos como madres, como padres, para poder enfrentar este monstruo tan grande que es el acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué hacemos? Asesoramos, canalizamos o representamos. Aquí lo más importante, lo más relevante son las víctimas. Lo llevamos, lo atendemos y lo acompañamos hasta la judicialización y o hasta la reparación del daño. Nos buscaron de Spotlight. Ellos nos dijeron que podríamos acceder a un recurso en el cual solamente tendría la única función de capacitación. Un refrescamiento a los conocimientos ya adquiridos y pues lo más importante, pues las redes, ¿no? Las redes que podemos hacer con las familias. Como tip de relajación, de cómo sobrellevar esto, y luego nos daba los tips para también cómo para hacer las búsquedas, qué derechos teníamos, qué debíamos de hacer, todo eso. Y sí, la verdad que nosotros nos quedamos con mucho aprendizaje de ella. Sí, entre más cursos, más pláticas que tengamos, pues más fuertes nos hacemos para llevar esto, porque sí es bien pesado. La sensibilidad, el conocimiento adquirido por el equipo operativo, pues es invaluable. ¿Qué hacer con estos otros casos? ¿Qué tanto le vamos a apostar a estar yendo todos los días a la fiscalía? ¿Cómo construimos lo destruido? ¿Cómo reconstruimos a estas familias desde lo jurídico, desde lo emocional? ¿A qué le estamos apostando? Creo que ese fue un gran aprendizaje. Desde mi experiencia, tuve un espacio para poder reflexionar. Transversalmente está Paloma en todas partes. Yo se lo debo a mi hija, pues porque yo sigo creyendo en la verdad y en la justicia. Tal vez yo no la vea. Tal vez Paloma nunca tenga esa justicia y tal vez yo nunca tenga esa verdad. Luchamos por un mundo mejor. Yo sigo luchando y creyendo porque si Paloma no encontró verdad y justicia, hay otras que sí.